¿Qué tal, querida gente de YouTube? ¿Cómo están? Quien les habla, Gonza Soto, don Marcelo Soto, el abuelo más campero de la región. Mi mujer, Lola Díaz, que aprovecho hoy 7 de junio, que es el cumpleaños, así que ella es la encargada de estar filmando. Así que bueno, le mando un muy feliz cumpleaños, que está acá enfrente. Así que se ríe, pero no quiere salir en cámara, gente. Le da vergüenza hablar también, pero bueno, que quede este video. Hoy vamos a trabajar con el indio. Creo que lo voy a llevar a correr. Hace 8 meses que no participa de ninguna destreza. Destreza se le llama a las competencias donde vamos a correr en los tambores. Así que bueno, vamos a ver cómo anda hoy. Vamos a trabajarlo un poco con el cambio de manos y patas. Y luego lo vamos a pasar en los tambores, que ahí es donde ellos agarran ansiedad, empiezan a los saltos, enloquecen. Y bueno, los caballos, ustedes si ven las carreras de tres barriles, los cuartos de milla puros, se enloquecen antes de salir, andan a los abalanzos, a los saltos. Y es difícil controlarlos a ellos. Si bien él no está tan pasado en los tambores, es un caballo con mucho temperamento. Ahora duerme, como lo tenemos ahí, duerme. Y cuando nos subimos arriba cambia. Así que bueno, hoy el abuelo no está acá acompañándonos. Está en folclore, así que bueno, el abuelo ya saben que es profesor de folclore, malambo, domador. Tiene animador de jineteada, tiene muchos oficios, así que bueno, hoy vamos a andar nosotros. Hace rato que no cargamos videos, veníamos con el clima muy feo, ahora hay una humedad insoportable. Así que bueno, les quiero agradecer a todos los que se suscriben al canal. Ya falta poquito para los 100.000 suscriptores. Cuando llegamos a los 100.000 voy a hacer un sorteo. Ya dije que vamos a sortear unos frenos, algunas maneras que ha hecho el abuelo. Todo gratuitamente, lo que se van a pagar es el envío. Así que bueno, hoy nos están tratando bien los mosquitos. No hay muchos por suerte, así que bueno, estamos en invierno, somos de Firmar Santa Fe Argentina, siempre lo digo, pero siempre me están preguntando. Estamos en pleno invierno, ya como verán el campo ahora está todo seco, antes se veía bien verdecito, ahora está todo seco. Así que bueno, ahora continuamos con el video.
Cambió bien.
Bueno, gente, mientras se calma a él, ya vieron que, bueno, no es un caballo que cambie las manos y las patas rápido al trote. Es un caballo, por lo que me dijo acá un amigo, es muy zurdo, por eso le cuesta tanto el cambio de manos y patas. Él se acostumbró a ir con la mano y la pata izquierda en todo momento. Si bien yo lo trabajo cambiando las patas y las manos, le cuesta mucho. Es un caballo con las manos y las patas largas también. Al ser mestizo también se le complica mucho más a él, no es como un caballo, como un criollo que ya tiene las condiciones como el petizo nuestro, el pepo, que cambia las patas y las manos como viene. A él le cuesta mucho, la verdad, un caballo muy difícil para llevarlo. Yo he trabajado caballos para la prueba de rienda y no me han dado este trabajo como él, y tiene mucho pique, es un caballo muy rápido, entonces muy nervioso también, y hace todo un conjunto de esa bola de nervio, de la ansiedad, de querer llevarse todo por delante, por eso cuesta tanto llevarlo a él. Está trabajando con un freno quebrado de Jesús Gorostiaga, nuestro fabricante de confianzas, un freno tipo filete, así que bueno, la verdad que hoy se portó bien, lo pudimos pasar, no lo altero, trato de que conozca y haga bien el trabajo acá en los tambores. Como ya les digo, no tiene muchas carreras, tiene 6 destrezas de tener como mucho, de las cuales corrió una o dos veces. Así que bueno, es un caballo que va a llevar tiempo. La verdad que yo lo trabajo, como les digo, tres veces a la semana. Y le cuesta mucho, está muy duro de la parte del lado derecho, que sería de este lado, de esta mano y esta pata. Y de este lado él va bien, del lado zurdo da vuelta perfecto todo, pero el problema es cuando volcamos para el lado derecho. Así que nos queda mucho trabajo y esperemos poder llevarlo a correr y que hacer una buena pasada, no importa si ganamos o perdemos. Lo importante es que él pase bien, que no pase con el tambor está acá de este lado, y que vaya con la cabeza apuntando para allá. Él tiene que entrar con la cabeza para el lado del tambor y bueno, y en lo posible haga una linda carrera. Después, si ganamos o perdemos, eso no me importa, lo importante es que él sea prolijo. Así que bueno, vamos a ir caminando hasta allá. Mientras tanto, la barbada está floja, parece que está muy ajustada, pero no, gente. Yo para correr no lo dejo muy ajustada, pero para entrenar sí, ahí tienen más de dos dedos, al ser un freno quebrado, bueno. Ahí está. Así que bueno, gente, esto fue todo por hoy de Firmar Santa Fe Argentina, con mi mujer que está cumpliendo años, Lola Díaz, el Indio, y don Marcelo Soto, el abuelo más campero de la región. Les damos gracias y recuerden suscribirse al canal, dejar algún comentario si les gusta, qué le pareció. Ya vamos a traer unos videos con el Bayo, que es nuevo, y un potrillo de un año y medio, pero ya lo vamos a empezar a trabajar de abajo para que... Ahí se refregó el Indio. Lo vamos a empezar a trabajar de abajo para mostrarle a ustedes cómo se sensibiliza un potrillo. Así que bueno, está medio... se vino abajo, estuvo en una cañada el potrillo, lo picaron mucho los mosquitos, así que bueno, sufrió muchas picaduras y tiene todo el lomo como se le hizo como hongos. Ya lo vio el veterinario, así que bueno, ya lo estamos bañando con agua y jabón blanco. También me habían aconsejado un poquito lavandina para los hongos. Así que bueno, por ese mismo motivo todavía no lo estoy trabajando, lo estamos alimentando bien y ya vamos a traer algún video. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de dejar su like, así que les mando un abrazo. Adiós.